Concédele, Señor, el descanso eterno, que brille para él la luz que no tiene fin. La misericordia de Dios, que descanse en paz.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, a pesar de las angustias y contrariedades, nos sentimos reconfortados por ustedes al comprobar su fe. Sí, ahora volvemos a vivir sabiendo que ustedes permanecen firmes en el Señor. ¿Cómo podremos dar gracias a Dios por ustedes, por todo el gozo que nos hacen sentir en la presencia de nuestro Dios? Día y noche les pedimos con insistencia que podamos verlos de nuevo personalmente para completar lo que todavía falta a su fe. Que el mismo Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, nos hallan en el camino para ir allá. Que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los demás, semejante al que nosotros tenemos por ustedes. Que Él fortalezca sus corazones en la santidad y los haga irreprochables delante de Dios, nuestro Padre, el día de la venida del Señor Jesús con todos sus santos. Amén. Te alabamos, Señor. Jesús habló diciendo: estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón,
velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa, mi Señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará al día a la hora menos pensada y lo castigará. Entonces él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Sentados. ¿Cómo necesitamos nosotros de personas que estén atentas a ser servidores? Necesitamos de personas que sean correctas, que sean dignas, porque son atentos y muestran un respeto habitual. Necesitamos de estas personas. Por eso lamentamos la partida del ingeniero Eduardo Luis Hernández. Creo que estas virtudes le caben ampliamente y él ha manifestado en su tarea esa ocupación y preocupación por servir, que hoy marca el texto del Evangelio, que es el propio del día de hoy, y que alaba en la primera carta a San Pablo a los cristianos de Tesalónica, diciéndoles que a pesar de las angustias y contrariedades que no dejan de haber, nos sentimos reconfortados en comprobar que han podido ser obedientes en la verdad que es Dios, porque la verdad les ha ocupado. Nosotros también nos dejamos guiar por estas palabras cuando nos invita inmediatamente el propio Jesús a que estemos atentos. No sabemos el día y la hora que vendrá el Señor. No se refiere a cuándo vamos a morir, cuándo va a suceder, sino cómo vamos a vivir. Estar atentos a la presencia de Él es una acción diaria. De tal manera que el tiempo como tiempo es, y tiene principio y tiene fin, también termina. Pero el hombre vive eternamente por esta habitual presencia de Dios que nos ha concedido su existencia. Y esto nos debe maravillar siempre. Y nos preguntamos también cómo es posible que la humanidad esté convocada en la vida eterna. La de Dios nos ha sido dada, nos corresponde, porque si Dios nos la dio a su vida y nos la concede eternamente, al hombre le pertenece la vida de Dios. Es tanto, es tan grande, más que nosotros mismos. Sin embargo, cabe en nosotros y eso nos maravilla. Y volvemos a preguntarnos, ¿cómo es posible que Dios quepa en nuestras personas? Tenemos capacidad de Dios, porque Él se da, es un regalo. Y este regalo quiere que nosotros nos mantengamos atentos, estemos dispuestos, ocupados en permanecer en Él, en no dejarnos guiar por otro pensamiento que no sea
esta misma verdad y razón de vida que Él nos dio. De tal manera que la vida y la de Él es la verdad humana. ¿Cuántas veces queremos hablar de la verdad del hombre? La verdad del hombre nos enseña hace rato. Uno de los documentos del Concilio Vaticano II, en el año 1965, tenemos algunos años sumados, nos podemos acordar que el Papa Pablo VI proclama y dice: la verdad del hombre solo se esclarece, por tanto podemos verla, a la luz del Verbo encarnado, es decir, solamente la presencia de Jesús. La verdad del hombre es Dios hecho hombre, porque el hombre ha sido en él unido a Dios. Y eso nos concede a nosotros tener alcance de divinidad. Es precioso. Le pidamos hoy al Señor entonces que ilumine y asista a todos los hombres de buena voluntad, nos haga ser de buena voluntad, nos haga crecer en la buena voluntad y que nosotros también podamos brillar por el amor que Dios nos da. Razón por la cual se construye una certera humanidad y nuestra convivencia puede ser de enormes dones, que nos convidamos permanentemente y hace de la nuestra una vida de verdad, de desarrollo y de paz. La manifestación de esas razones y que Eduardo de Suela de Moral tantas veces manifestó, puedo y me tomo este pequeño atrevimiento de contar que en una conversación me dijo: de todo esto, al haberlo conocido en el vecindario, y entonces me tenía más confianza, me decía: todo esto fue listo, que hablamos de esta construcción social, lo más fuerte y que decirle doy gracias es la familia. Así que milagros y los hijos y nietos tengan la alegría de saberse siempre y lo conocen, así que es así. Gustosos de que Dios haya concedido esta vida, ha sido esposo y padre, abuelo, y a nosotros nos ha concedido un hombre dirigente que tenga este valor. Y amén. Permanecen sentados, presentamos las ofrendas. Thank you.
hermanos para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba en sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 Santo es el Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, le dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Señor, concedo que el sacramento por el cual vengaste a restaurarnos llene nuestros corazones con la dulzura de tu amor y nos permita aspirar y poseer las inefables tesoros de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso. Nos dirijamos a la Santísima Virgen, en Madre que interceda ante Jesús, su Hijo, por este Hijo suyo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, purísima. Y la contemplaré.
concede al Signore il descanso eterno. Descanse en paz. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Juntos, queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, ofreciéndola por un eterno descanso de toda la Universidad de Morado. Podemos retirarnos en paz. Gracias, Señor, nuestro Dios. Thank you.
Manca il corpo. Póngalo. Ay, 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 antes que se vaya, antes que se vaya, antes que se vaya.